una señora. Lo que ustedes acaban de ver es completamente real. Una señora en un auto negro pasó por la vereda. Pasó por la vereda porque no tenía espacio en la calle, no sé. Pero, ¿no? Pero este video sigue. Porque el policía le corrió la moto al pibe para que ella siguiera avanzando. Acá dejo. Oficial, ¿usted no lo puede ayudar a mover la moto para que siga circulando por acá? ¿Cómo? ¿Usted no puede ayudar a mover la moto para que circule por acá? Usted no la dejó salir. Yo no la dejé salir. Está en falta, amigo, discúlpame, pero yo voy a grabar todo y voy a hacer la denuncia como corresponde. ¿Cómo tu nombre? No lo dejas salir. Vos estacionás en la cochera, vos no podés estacionar ahí. Prohibido estacionar. ¿Sos tonta o no has ido al colegio? ¿Qué te pasa? Prohibido estacionar, dice. No se estaciona. Y ahora está circulando en la vereda media cuadra. Eso no puede ser oficial. Es una vergüenza que vos permitas esto. Es una vergüenza que vos permitas esto, que vos le corras la moto para que circule. Es una vergüenza. Es una vergüenza, hermano. No, sí cuesta. Yo estoy hace media hora esperando ahí para entrar. Sábado y domingo me deja ahí la camioneta. Yo no puedo entrar ni sacar vehículo. No es la primera vez. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Ella está en infracción y yo tengo la culpa, yo estoy mal. No, usted no está mal. Ella está en infracción. Está en mi cochera y vos le corras la moto para que ella pase más de 50 metros por la vereda. Es una falta muy grave, amigo. Está todo grabado y vos vas a salir. Entonces, el chabón agarró su celular y empezó a filmarlo al policía que le ayudó a correr la moto, ¿no? Para que ella siguiera avanzando. Y la señora, totalmente cara rota, le dijo un montón de cosas al chico y se fue derecho por la vereda. Pero este señor está cansado de esta señora. Porque esta señora estaciona esa camioneta, ese automóvil, enfrente de su cochera, ¿no? Enfrente de su cochera, y tiene que esperar horas, minutos, para que la saquen de ahí, para que el chabón pueda salir, ¿sí? Cuando está prohibido estacionarse enfrente de la cochera, ¿sí? Está prohibido, pero esta señora le chupó un ovario hacerlo, ¿sí? Lo que da más bronca de este video es que el policía no hizo nada. El policía no la retó, no le puso infracción, la dejó ir. Capaz la señora es política, tiene un cargo bastante alto, no sé, la verdad que no sé quién es la señora, pero es una total falta de respeto, ¿no? Hacer esto, porque imagínense que justamente en ese momento cruzaba un niño por la vereda y esta señora, por su imprudencia infantil, lo atropellaba. Imagínenselo. Y menos mal que ese perrito que se mostró al principio del video estaba con correa, porque si ese perrito estaba suelto, se cruzaba, mataba al pobre perrito también. Y se ve claramente la cara de indignación de la señora, diciéndole: ¿qué hace esta señora? ¿Qué hace? Y la verdad que es lamentable. Lamentable, pero estas cosas pasan. Y pasó porque justamente acá en mi ciudad pasa como dice, exactamente lo mismo, ¿sí? Hace un tiempo atrás yo trabajaba de barrendero de la calle. Yo barría por las noches una zona peatonal, ¿sí? Una zona peatonal a donde van los peatones, ¿sí? En un momento determinado yo estaba descansando y yo vi que un auto, una camioneta, se subió por la zona peatonal a
lado donde puede circular gente, el tipo este, que era un funcionario público, se estacionó enfrente del cajero, sacó la tarjeta y se fue derecho. ¿Sí? Menos mal, ¿no? Menos mal que era de noche y en plena madrugada, pero imagínense que el tipo haga esto de día. Dice pasar lo mismo lo que hizo con esta señora. Otra ocasión que ocurrió es que un chabón cruzó a toda velocidad cruzó en plena madrugada. ¡Fum! En plena madrugada cruzó a toda velocidad. Imagínense que capaz una parejita estaba paseando su perro. En plena zona céntrica de la ciudad de Concordia. Usaba de la nada y bueno, y lo atropellaba. Hay gente que no toma conciencia de sus acciones. Esta chica obviamente no tomó acción de nada, le chupó todo un ovario. ¿Sí? Pero bueno, vamos a atacar. Pero bueno, si te gustó este video y quieres descargarte en la zona de comentarios, hacelo libremente. Suscribite si querés. Y si vos dijiste muchas gracias, me falta muy poco para los mis suscriptores. Y bueno, y nos estamos viendo en otro video. Capaz en el día de hoy, mañana o pasado mañana, cuando encuentre un video bastante polémico y viral. Nos vemos.